Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Green Goblin de la película Spider-Man No Way Home de la marca SH Figuarts. Mucho se ha hablado de la figura de este personaje en los últimos meses. Pero especialmente de la marca Marvel Legends. Todos los coleccionistas definitivamente están esperando esa figura con ansiedad. Y yo también me incluyo. La figura se ve muy bien. Parece que la figura de Marvel Legends tiene un mejor esculpido del rostro. Pero como saben también colección de S.H.Figuarts. También tengo a los Spider-Man de No Way Home de S.H.Figuarts. Entonces acá está este tremendo figurón. Que cuando salieron las primeras fotos de esta figura. Eh, mucha gente estaba preocupada. Porque vieron acá... Estas fotos de acá, especialmente esta de acá. Y ese es el render. Ahí se ve medio raro. Lo han hecho muy decrépito. Se ve muy viejo ahí. Willem defoe. Pero al final, eso pareció que fue un prototipo. Porque la figura se ve mucho mejor. He visto algunas fotos. Lo que sí me he dado cuenta es que a la figura. Algunas fotos que he visto. Tiene ahí un bigote que se ve medio raro. Entonces acá está la caja de esta figura. Me gusta mucho este arte. Se ve muy chévere, en verdad. Eh, tampoco se parece mucho ahí al actor Willem Defoe. Pero igual está bien bonita esta caja. Y por este lado, como ya hemos visto, ahí están unas fotos eh, de la figura. Con su tremendo planeador y algunos de los accesorios que trae. Y ahí sale la tremenda figura. Y ahí estoy viendo esos bigotes. Pero miren todas estas bellezas. Cambio de manos. Ahí su garra de Wolverine. Su planeador. Su capuchita. Y en verdad me encanta cómo está brillando todo esto. Se ve increíble. Eh, vamos a sacar todo todo una vez de su presión de plástico. Entonces acá tenemos al Green Goblin, el duende verde de la película Spider-Man No Way Home. Y no se puede negar que esto se ve increíble. Ya vamos a hablar de esos rostros, ya los vamos a ver a más detalles. No se ven tan mal como pensaba, pero el resto del cuerpo se ve increíble. La figura está llena de detalles por todo el cuerpo. La figura tiene buenas proporciones y definitivamente lo mejor mejor es esa pintura verde metálica y otra cosa muy importante también es que el personaje tiene un gran diseño han querido que sea una combinación del green goblin de las películas de Toby Maguire y también el green goblin el duende verde clásico de los cómics y lo que hace que se vea como el personaje de los cómics es la capucha y todas las partes en color morado que en verdad también se ven bien me gustan esos detalles ahí esas rasgaduras pero como siempre digo esa parte hubiera sido bien chévere que sea de de telita y yo sé que ese Figure se están mandando ahí algunas cosas de telitas en otros personajes en otras figuras yo lo he visto no sé por qué no lo han hecho con este green goblin de repente tiene que ver algo con la ingeniería de la figura pero igual no se ve tan mal esto está increíble entonces vamos a cercar acá un poquito y ahí está ese esculpido de rostro que en verdad no se ve tan mal como en la caja que lo hacen ver ahí mucho más viejo decrépito Acá se ve mejor, podemos notar ese bigote que muchos habían mencionado, que no está esculpido, sino es simplemente ahí una pintura que han hecho buen trabajo, pero no me acuerdo que Willem DeFoe tenga ahí ese bigote. Y sí, lamentablemente no se parece mucho al actor como lo vimos en la película. Igual lo podemos reconocer y dependiendo del ángulo... Eh, se puede ver mejor. Creo que la figura de PW Toys hizo un mejor trabajo con ese esculpido del rostro. Y ya lo vamos a traer. Ya lo vamos a traer para hacer las comparaciones. Pero por ejemplo, si sí me gusta mucho lo que han hecho ahí con los goggles. Ahí hasta podemos ver unos detallitos por los lados. Y la parte del cabello también tiene ahí unos bonitos detalles. Y ahora que estamos por este lado, podemos ver acá estos detalles de rasgones, daños de batallas. Se ven muy bien. La pintura ahí morada sí está un poco simple. Por este lado también vemos hay más detalles esto se ve muy bien y acá está la tremenda capucha que obviamente esto va a salir una vez que traigamos la otra capucha y como dije el resto del cuerpo tiene unos bonitos detalles por todas partes y esa bonita pintura verde metálica se ve increíble miren acá las piernas, miren acá todos estos detalles, acá en el abdomen también y la figura ahí viene con su tremendo utility belt, también está bien detallado, miren ahí esa bolsita, muy chévere esa correa y esto obviamente si queremos puede salir, ya lo vamos a intentar, aquel el brazo también tiene bonitos detalles con bonita pintura, pero lo más importante es acá su tremenda arma. Y que en realidad son como varias cosas. Tiene ahí como unos misiles. Y por supuesto, ahí tiene su Double Blade. Su doble espada ahí que salen como si fueran garras de Wolverine. Esos detalles se ven increíbles. Y acá el arma, obviamente, puede salir. Y ahí podemos apreciar mejor los detalles bien bonitos que tienen ahí en los puños. Hay relieve, hay textura. Acá en el otro brazo que no tiene el arma. Podemos apreciar ahí todos esos bonitos detalles. Y acá arribita tiene como unos cartuchos. También se ve muy bien. Y una parte ahí de su traje morado que está amarrada ahí. También se ve muy chévere. Acá el pecho. También tiene ahí algunas cosas. ¿Saben qué? Vamos a sacar esto de una vez para que lo puedan apreciar mejor. Ahí, para que salga esa parte, tuvimos que sacar el cuello. Y ahora sí podemos apreciar todos los detalles y esa bonita pintura que tiene acá en el torso. Acá esta correa también tiene detalles con relieve, con textura. Las partes con daños de batalla. Ahí también tienen una textura muy, muy bacana. Y acá en la espalda también podemos apreciar más detalles. Ahí la correa, la bonita pintura. Y ahí esa parte del cuello también me gusta mucho que tenga esos detalles ahí con relieve creo que esa parte del cuello se ve media rara ahí sin el traje sin la capucha miren acá por ejemplo la capucha está supuesta a cubrir esos huequitos entonces definitivamente que así se ve mucho mejor entonces este green goblin está ahí en sus casi casi 6 pulgadas que vendrían a ser ahí sus 15 centímetros. Entonces, el momento de la verdad. Veamos esas tremendas articulaciones. Entonces, acá, la cabeza, ahí puede girar, muy bien. El cuello, obviamente, también está articulado. Ahí para adelante, para atrás, muy bien. Podemos pivotear. La figura sí tiene ahí la articulación mariposa. Norman. Norman se fue a las fondas, cariño. En una noche de luna. Con el ritmo de esta cumbia. Y acá su traje de repente va a incomodar un poco en el movimiento del brazo. Si es que lo quieres extender. Ahí más o menos. No creo que vaya a fastidiar mucho ahí para las poses chéveres. Tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps. Tenemos acá doble articulación. En los codos, acá las manos haciendo puños, ahí pueden girar muy bien. Acá en esta otra mano podemos apreciarlo mejor. A ver, ahí podemos girar. Movimientos laterales, podemos pivotear también. Acá tenemos articulación en el torso. Ahí puede pivotear, ahí podemos girar un poco. La cintura también puede girar ahí un poco. Acá las piernas, le podemos hacer ahí el split. Creo que es lo máximo que da. Ahí para adelante, ahí para las patadas, muy bien. Para atrás, también ahí muy bien. Acá en la pierna tenemos articulación en la parte superior. Del muslo, tenemos doble articulación en la rodilla, no hay articulación acá en la bota o en la canilla, y acá el pie puede girar ahí, podemos hacer movimientos laterales y también hay articulación en la punta de los dedos ahí para esas poses chéveres. Este Green Goblin no ha decepcionado en las articulaciones, como debe ser con toda figura de Sage Figuarts, que es lo mínimo que se le puede pedir ahí a la gente de Bandai. Por el precio de estas figuras. Y entonces acá el duende verde nos trae acá su pumpkin bomb, su bomba calabaza, que también tiene ahí unos bonitos detalles. Tenemos acá también su arma, su double blade, que tiene esa bonita pintura dorada. Y que también tiene ahí algunos detalles muy chéveres. La figura nos trae tres pares de manos extras. Manos extendidas, manos para agarrar eh, la bomba pumpkin. Y un par de manos ahí para diferentes poses cuando no está usando armas o cuando no está peleando. Porque creo que las manos extendidas son para cuando está cargando ahí Spider-Man y lo está aventando. Acá también nos mandan. La capucha que se ve muy bien, ya se la vamos a poner a la figura. La capucha tiene ahí algunos detalles y tiene esa pintura morada que en verdad es, es sencilla, es simple. Y acá hemos traído la otra cabeza, está ahí sin los goggles. Y esto se ve mucho mejor a lo que vimos en la foto, en ese render, en ese prototipo, que ahí sí se ve mucho mayor, se ve más decrépito. Acá se ve mejor. También podemos ver ese bigote. Que como dije, no es esculpido, es pintura. Y con esta cabeza, yo creo que también dependiendo del ángulo, se va a ver mejor. Se va a parecer más a Willem de foe Creo que hubiera preferido otra expresión. De repente ahí, esa sonrisa diabólica cuando se está riendo. Hay que muestre un poco los dientes. De repente ahí le vamos a tener que comprar una cabeza custom. Y por último, acá tenemos su glider, su planeador. Que se ve. Increíble también, tiene ahí unos bonitos detalles por todas partes. Acá por este lado, todo esto se ve increíble. Ahí tiene sus misiles. Y definitivamente lo que resalta es esa bonita pintura plateada, metálica. Por este lado también lo podemos apreciar, se ve increíble. Y las partes acá en color morado. Tiene esa bonita textura que siempre me gusta. Y acá el planeador obviamente lo podemos mover ahí, acomodar para diferentes poses. Esto se ve increíble. Ya lo vamos a poner ahí al gran duende verde. Entonces al final creo que lo único que me hubiera gustado es de repente una cabeza ahí con otra expresión. Y de repente ahí el casco también, ¿no? El casco roto. De repente hubiera sido un gran detalle. Especialmente por el precio. Este Green Goblin está a un promedio de 120, 130 dólares. Más impuestos y envíos. Dependiendo de dónde lo compres. Entonces yo creo que si una cabeza extra hubiera estado genial. Y entonces acá tenemos al Green Goblin en su glider. Le hemos cambiado de mano. Le hemos puesto su capucha. Pero antes de seguir mostrando la figura. Tengo que rantear. Porque otra cosa que no nos han mandado. Es una base. Para el planeador, eso también es una lástima. Y especialmente acá en las instrucciones nos dice que eso lo venden por separado. No puede ser en verdad bandai. Nos tenían que mandar una base, una vez más por ese precio. Un pedacito de plástico más. No hubiera estado mal ahí para que los coleccionistas estemos contentos. Y habiendo dicho eso, esto se ve increíble. Este Green Goblin se ve espectacular en su planeador. Ahí los pies entran muy bien. No hay nada ahí como para que ajuste ningún peg o nada de eso. Eso creo que también es otra falla. Pero simplemente tenemos que ajustar bien ahí los pies y el planeador y la figura ahí con sus articulaciones, con sus movimientos permite que se pueda posar muy bien. Acá esta parte donde entran los pies ahí puede girar con la figura, con el pie y se puede acomodar ahí mejor. Hay que tener paciencia ya saben Ahí para las fotos para los videos. entonces si sí, este Green Goblin de esta manera se ve increíble. Entonces, ahora le hemos puesto ahí su Double Blade Weapon, su arma. Ahí para que lo hagan Ticucho a Toby Maguire. Y también se ve un and the Defoe, este Green Goblin. De esta manera. Lástima que no tenemos una cabeza con otra expresión. Hubiera sido increíble. Pero igual la figura. Está bien, bien chévere. Entonces, acá tenemos al Green Goblin de la película No Way Home, marca SH Figuarts, al lado de la versión de la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire de la marca PW Toys. Y las diferencias son obvias. Estos son dos monstruos totalmente distintos: desde el diseño del personaje, el traje, los colores, los detalles, hasta un poco las proporciones. La versión de PW Toys está un poco más delgada. Y definitivamente hay muchas diferencias en los esculpidos de los rostros obviamente la versión de pw toys hizo un mejor trabajo con ese esculpido que se parezca más al actor Willem Dafoe. Y el error más grande es que en esta versión de S.H. Sewards, al actor lo hacen ver mucho más viejo, decrépito. Pero si no saben, en la película hicieron que el actor se vea más joven, ahí con los efectos CGI, para que se vea como en la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire. Entonces, sí, el esculpido debería ser parecido a lo que ha hecho la gente de PW Toys. Y lamentablemente no podemos usar esta cabeza en el Figuarts porque la cabeza viene ahí pegada al cuello, la articulación sale del cuello, por eso tampoco no podría usar este casco, ahí también por, por ahí, por el pec. Y los colores, obviamente. Entonces, como dije, estos son dos monstruos totalmente distintos. Cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Esta versión de PW Toys, por ejemplo, sufre un montón en articulaciones por el diseño del traje, el material que es de GB de goma. Entonces, esta figura no se puede mover tan bien como la S.H. Figuarts. Y el diseño del Green Goblin de la primera película de Spider-Man es muy chévere. Pero el diseño de esta nueva versión se ve increíble, me gusta más. Y si estamos hablando ahí de los cuerpos de estas figuras, de los detalles, de los diseños, me gusta más lo que ha hecho la gente de Sage Figuarts con este Green Goblin, especialmente ahí en esa pintura metálica y todos esos detalles que hacen que se vea increíble. Creo que sería muy difícil tener que escoger una, ya va a depender de qué tanta nostalgia te dé el personaje o la película, la primera película de Spider-Man es demasiado icónica, es una de las mejores historias de origen, personajes memorables, pero la película No Way Home nos trajo a los tres Spider-Mans, también está llena de nostalgia, ya he dicho la nostalgia es una droga, entonces en un mundo perfecto, todos los coleccionistas que le gusta Spider-Man y estas películas, Podrían tener a estas dos versiones del Duende Verde. Entonces, ahora acá tenemos al Duende Verde al lado de los otros personajes de Spider-Man. Los tres Spider-Mans de No Way Home. También de la marca SHFs. Y se ven muy bien juntos. Yo creo que sí están a proporción. El Spider-Man de Andrew Garfield es un poco más alto y el Spider-Man de Tobey Maguire y el Duende Verde sí están casi ahí del mismo tamaño. Y otra cosa que también habíamos mencionado es que el Spider-Man de Tom Holland y Tobey Maguire, o mejor dicho, los actores son de la misma altura. Entonces, la gente de Marvel Legends y también la gente de Sage Figures se equivocaron ahí con los tamaños de estas figuras. Tom Holland y Tobey Maguire deberían estar del mismo tamaño. Y sí, las figuras se ven increíbles juntas. Y ahora hemos tratado ahí de recrear esa famosa escena donde el Spider-Man Tobey Maguire está defendiendo al Green Goblin del Spider-Man de Tom Holland. Y por supuesto, ahí el Green Goblin lo hace anticucho. Entonces, ahora acá tenemos al Duende Verde. Al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Las S.H. Figures son consideradas escala 1-12. Pero siempre me parece que son un poco más chicas que otras marcas que también son 1.12. Entonces ahora acá tenemos al duende verde al lado de otras figuras, pero de la marca Marvel Legends. Tenemos ahí algunos personajes de Spider-Man y yo creo que sí se pueden ver bien juntos. Ahí dependiendo de los ángulos, dependiendo de las poses. Yo creo que sí se pueden ver bien ahí para tus fotos, para tus videos. Entonces acá tenemos al duende verde, el Green Goblin de la película Spider-Man No Way Home de la marca SHF. Bandai. Entonces, si estás coleccionando los Spider-Man SH figures por supuesto que te recomiendo esta figura al 100%. Obvio que no es perfecta, pero tiene demasiadas cosas a su favor. Desde proporciones a detalles en todo el cuerpo, sus tremendos accesorios. Y definitivamente lo mejor de esta figura es el diseño del personaje y esa tremenda pintura metálica que hace que brille ahí bien, bien chévere. Es una lástima en verdad los problemas ahí con los esculpidos de los rostros, pero de repente vamos a tener que comprar... Una cabeza custom, eso está de moda, se puede hacer, todo el mundo lo hace, pero al mismo tiempo no podemos negar el precio de esta figura de casi 140 dólares, vamos a decir. Entonces, si necesitábamos una cabeza más, de repente con otra expresión, ahí mostrando los dientes, una sonrisa diabólica, y también creo que fue necesario que nos manden una base ahí para el planeador, una vez más por el precio de esta figura. Necesitamos ese detalle extra. Yo creo que el precio promedio de las FEWARDS, vamos a decir que está... Entre 60 y 90 dólares, una figura normal de Dragon Ball Z, Marvel, lo que sea. Pero esta figura está mucho más cara. Y yo sé que es obviamente por el planeador. Entonces, si sí necesitan mandarnos esa base. Entonces, al final, esta figura sí me gustó mucho. Creo que tiene más cosas a su favor que en contra. Yo creo que definitivamente la voy a dejar posada ahí con la capucha y los goggles. Así se ve muy muy bien. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los. Los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.